se da la partida del clásico Fuerza Aérea del Perú. Toma la punta Mar Negro. En el segundo lugar se ubica por el medio Alcázar. Muy cerca lo hace rumbo norte. Luego por la baranda marcha cuarto Comprometido. En el quinto lugar Zlatan. A continuación corre Repente. En el último lugar dejaron al De Boleto. Se acercan al poste de los 1400. En la punta Mar Negro. Segundo Alcázar. En el tercer puesto cerca a la baranda Comprometido. En el cuarto lugar rumbo norte. En el quinto puesto Zlatan. Más atrás se ubica Repente. En el último puesto De Boleto. Se acercan a los últimos 1100 metros. En la punta Mar Negro. Mar Negro llevando dos cuerpos de ventaja. Segundo Alcázar, tercero Comprometido, cuarto marcha rumbo norte. En el quinto lugar Zlatan. Luego está Repente, más atrás De Boleto. Últimos 800, Mar Negro en la punta y Alcázar pasa al segundo lugar. De inmediato rumbo norte pasa al tercer puesto. Cuarto quedó Comprometido, en el quinto lugar Zlatan. Luego mejorando Repente. Últimos 600, Mar Negro en la punta, segundo Alcázar. En el tercer puesto, rumbo norte, en el cuarto lugar, Comprometido. De esta manera ingresan a la recta final. En la punta apareció Alcázar. Alcázar con cuerpo y medio de ventaja, segundo Mar Negro y tercero rumbo norte. Faltan 300, Alcázar en la punta. Alcázar llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando rumbo norte, en el tercer puesto Mar Negro y en el cuarto lugar Zlatan. Último 120, Alcázar en la punta. Alcázar 4, 5, 6 cuerpos y gana Alcázar. Segundo Zlatan, tercero rumbo norte, cuarto Repente. Luego Mar Negro De Boleto. Gana el clásico Fuerza Aérea del Perú. El 7 Alcázar con Víctor Fernández.